Brocolicioso mágico. Bienvenidos todos a la cata de brócoli al aire libre. Tenemos revuelto de brócoli glaseado con salsa de brócoli caramelizado, sopa de brócoli con crotones de brócoli, paté de brócoli en gelatina de brócoli y para terminar, todo regado con un delicioso jugo de brócoli recién exprimido. ¡Eso es buenísimo, Beatriz! ¡Nos estás consintiendo! Solo sigo las recetas del libro que me regalaste, Ignacio. Yo voy a ordenar alfabéticamente mis semillas de brócoli en el jardín. Gracias, Ignacio. Lo siento, chicos. Brócoli para desayunar, brócoli para almorzar y brócoli para cenar. Ya no lo soporto más. Voy a tener pesadillas. No se preocupen, chicos. Tengo un super plan. Vamos a comer un postre maravilloso. Bueno, ¿qué dicen? ¿No es lo más delicioso? ¿Querés que comamos pasto? El pasto no, los dientes de león. Y nadie se mueva, esto quedará documentado en mi blog. Una nueva especie de mamíferos rumiantes ha sido descubierta en el Valle Sorpresa. Dejemos que pasten y busquemos una alternativa en la libreta secreta. Vamos a ver, el flupalú debe tener una despensa en alguna parte. ¡Ajá! ¡Guau! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Más brócoli! Pero si esto sabe a hamburguesa con sabor a salchicha, con crema batida de avellanas y salsa de tomate con caramelo. ¡Wow! Tengo que avisar a los otros. O mejor no digo nada. Las cebollitas de bordeo saben muy bien, ¿no es cierto? Es verdad, no está mal. Y tiene muchas vitaminas, minerales y muchísima fibra. ¿Es tan cruel comerse a esas pobres e inocentes plantas? ¡Ay! ¿Podés decirme qué estás haciendo? Llegaste justo a tiempo. Descubrí algo increíble. Tomá, probá esto. Es el mejor brócoli que vas a encontrar en el Valle Sorpresa. Salmón ahumado, queso de cabra, mandarinas y vainilla. ¡Mi comida favorita! Mati, ¿dónde encontraste este brócoli? Es el libreta mayor de brócoli. Es el bosque. ¡Pero claro! ¡El brócoli de Flupalú! ¡Ah, si todos los brócolis fueran así de ricos! Y es por eso que tengo algo brillante planeado. Gracias, Beatriz. ¡Wow! Salchichas con mayonesa y galletas de mora con nueces y pepinillos. ¡Ah, qué intenso! ¡Papitas con salsa de chocolate y pistachos! ¡Macarrones de maracuyá con sardinas en aceite caramelizado! ¡Pollo con tiramisú de crema de granada! ¡Tiramisú de granada con crema de pollo! ¡Cebollitas de verdeo con panaderos y albahaca! ¡Wow! Siento un aroma lácteo de queso con un toque de pato asado en salsa de ananá. ¡Oh, Beatriz! ¡Esto es extraordinario! No entiendo nada, es solo brócoli. Pero me alegra que les guste. ¿Alguien quiere repetir? ¡Sí! Lisa, despertate. Ajá. ¿Alguien
me va a decir qué hacen acá afuera en mitad de la noche? Solo pasábamos por acá. ¡Tengo insomnio! ¡Soy sonámbula! Solo queríamos podar el jardín. Quiero que vuelvan a sus camas en este preciso momento. No pudimos comer ni un solo brócoli. ¡Qué mala suerte! No estoy segura de que tu idea fuera tan buena, ¿sabes? No veo cuál es el problema. Ahora todos adoran los vegetales. No, los vegetales no. Solo el brócoli del flupalú, que no es lo mismo. ¡El desayuno está listo! ¡Más brócoli! ¡Más brócoli! ¡Más brócoli! ¡Sí! Sí, claro. Un momento. Voy al jardín a buscar un poco. Tranquila, Beatriz. Voy yo a buscarlo. Yo voy al bosque. Vos andá al jardín de vegetales de Beatriz y escondé todos los brócolis para que ella no se preocupe. Hacelo y te voy a dar doble ración de delicioso brócoli. ¡Perfecto! Todo estuvo delicioso. Espero que comamos lo mismo al mediodía. Algo me dice que podemos salirnos con la nuestra. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, solo una vez más! ¿Y qué pasa con el flupalú? ¿Qué va a decir si se entera que le sacaste todo su brócoli? No te preocupes, seguro ni se va a dar cuenta. Oh. ¡Chicos! ¿Mm? Se van a decepcionar, pero van a tener que olvidarse del brócoli por hoy. Así que para variar, hoy vamos a comer fideos con manteca. Eso va a ser un alivio. No tenías que esconderlo todo. No lo puedo creer. ¿Qué clase de campamento no tiene vegetales frescos? Justo cuando me estaba haciendo vegemariano. Se dice vegetariano. Si alguno quiere, todavía tengo un poco de brócoli. Esto no puede seguir así. A ver, frutos mágicos, bestias mágicas. Eso, brócoli. ¡Mati! ¿Qué hiciste? ¡Oh, el flupalú se va a poner furioso! ¡Ay, qué vamos a hacer! ¡Ya sé! Tengo que volver a plantar el brócoli. El flupalú debe tener semillas o herramientas de jardín en alguna parte. La cabaña de jardín del flupalú. Semillas de brocolicioso. Atención, el abuso del brocolicioso puede tener efectos secundarios como... Los chicos se van a llevar una sorpresa. No sé ustedes, pero yo estoy lleno. Gracias, Mati. Eso sí que fue un menú de 5 estrellas. Sí, al menos sabes que nos encantó. De nada. A todos nos gusta el brócoli, ¿verdad? Pero decí, ¿de dónde lo sacaste? Pensé que se había acabado. Ah, me encanta tu nuevo peinado. Chicas, no se enojen, porque les queda bien. ¡No! ¡Mi pelo! ¡Ay! ¿Qué nos está pasando? Creo que es un caso de indigestión de brocolicioso. Agradézcanselo a Mati. ¿Brocolicioso? ¿Pero eso qué es? Bueno, la verdad es que... es el brócoli que robé del jardín del flupalú. ¿Qué? ¡Pero te volviste loco! Sí, mirá lo que hiciste con nuestro pelo, nene.
Tranquilos, para mañana va a estar bien. Mientras tanto, sugiero que vayamos al jardín del Flupalú para enmendar las travesuras que hizo Mati. Chicos, ahora el Flupalú no tendrá motivos para enojarse con nosotros. Igual ya comí brócoli para toda mi vida. Oh, ¿qué está pasando? ¡Qué bien! Ya no tenemos cabezas de brócoli. ¡Ni nosotros! ¡Ni nosotras! ¡Hora de cenar! ¿Están felices? Gracias a Ignacio les preparé su plato favorito, brócoli a la cacerola. ¡De nada, chicos! ¿Qué tal está, Ignacio? Definitivamente sabe a brócoli.